participamos en el Red Bull Holy Bike en la Pinilla Bike Park con más de 500 participantes. Probamos en exclusiva la nueva Lapierre Pro Race SAT 2018. Nos desplazamos a Santiago de Compostela para impartir otro curso de técnica mountain bike. Aquí arranca otra aventura de Planeta MTB. Esto está de noche, está tranquilo. Mañana estará esto no tan tranquilo como ahora. Al fondo vamos a tener a más de 600 participantes. Disfrutando de un fin de semana que se prevé muy divertido. En el evento de Red Bull Holy Bike, aquí en La Pinilla. Así que nada, vamos a relajarnos, disfrutar del salmorejo que hemos traído, un poquito de fruta y respirar tranquilo que mañana empieza el jaleo. Mañana nos vemos. Ahora ya sí que ha arrancado la fiesta del Holy Bike Red Bull en La Pinilla. ¡Pura diversión! Vamos a ver los circuitos. Primera bajada. Bueno, ya hemos hecho un par de bajaditas de entrenamiento. ¿Cómo va la cosa? Pues vamos a tope, disfrutando al máximo. Súper fino y muy bien. Vamos. Está el terreno delicatessen. Vamos a ver si dura así hasta mañana. Ok. Uno de los momentos importantes del día también. Vamos a la manduca. Hay que reponer fuerzas que si no, no bajamos, ¿no? No, claro que no. Luego duelen las manos. Buena gente, buena gente. Ahí estamos. Bueno, se han acabado los entrenamientos, también la comida. Y empieza lo bueno. Rumbo a la primera bajada cronometrada. La Holy. Holy Bike. Al principio ha ido bien y luego me he encontrado a gente y he tenido que adelantar a algunas personas. No, estoy con un buen calentón de piernas, pero bien, se ha dado bien. Contenta. Equipo, unas palabras. Bueno, el equipo Planet dispuesto a disfrutar la primera bajada de la Holy. A fondo. Lights are out and there's time to your anger. Is there another dare? Lights are out and there's sweat on your apron.
primera bajada hecha, cuando entrenas parece que no hay pedaleo, pero luego aprietas el culo. No hay pedaleo. Pero duro, ¿eh? Bueno, aquí Planet femenino en solitario para la subida de la cresta. Segunda manga, estamos en la cresta, vamos a esperar al equipo Planet. Empieza a bajar María, luego Dani, vamos a ver cómo vienen. Segunda bajada para Dani, segundo integrante del equipo, está a punto de pasar por aquí, vamos a ver cómo traza. Bueno, después de 3 horas y media de espera desde la primera bajada a la segunda, que es lo que tenemos que vencer ahora un poquito, el amodorre que lleva el cuerpo. Expectación. Aquí de buen rollo por la noche, después de un poquito de esfuerzo en las bajadas. Reponiendo fuerzas. ¡Está muy rico! Tomamos un poquito de bocata y energía, un poquito de espectáculo. Es el Colacao, desayuno y merienda. Es el Colacao. Es para dormir bien y para mañana. ¿Qué? Él no se sabe la canción. Es muy jovencito. Domingo por la mañana vamos a hacer la tercera bajada, el tramo C y cronometrada. Y a ver cómo nos sale, porque hace mucho viento y un poco más frío que ayer. Especial del enduro hecha, parecía que había poco peleo, pero cuando le das a fuego las patas queman de lo lindo, pero bueno, contenta. Última diversión, vamos todos para arriba. Pues ya estamos preparados para la avalancha.
otra vez. Hemos perdido un puesto nada más. Pero bueno, como ya había metido la gamba antes y no se podía solucionar ni había cadenas ni nada, pues ajo y agua, ¿no? Pero ya sabéis lo que va a todos. ¡Hala, por otra! Bueno, pues Hollywood 2017 terminada y los tres aquí listos a tope, estamos perfectos. Sin así. Ninguna caída. Y pasándolo bien. Cuatro bajadas con la última la avalancha, además disfrutada a tope. Que nunca defrauda. Ahí ¿Qué te ha parecido la avalancha, Dani, tu primera avalancha? Pues me ha gustado mucho porque es mucho rato de bajada, hay mucha gente, tienes que ir esquivando. Me gusta mucho. Hay que estar concentrado, pendiente. Sí. El año que viene, más y mejor. Adiós. Es el futuro. Lo mejor es el freno al revés. Me encanta el freno al revés. Va a la horquilla. Stevie, además con eso, estamos... las pastillas se irían mejor, ¿no? El puto futuro. Estamos asistiendo al nuevo prototipo de Rock Sox para la temporada 2018. Tenemos unas botellas su bici. Dimensionales con una nueva leva de freno estratosférica que proporciona una mayor capacidad de aceleración. Correcto. Y el piloto de pruebas va a ratificar que funciona. Futuro. Doy fe de futuro inmediato. Voy a estar bien, ¿no? Chapó. Así es la Holy Bike. Un banco de pruebas. Buenos días desde Cercedilla. Estamos aquí con la Pierre, que nos van a presentar una nueva novedad en Cross Country. Bueno, ya estamos cambiados y vamos a coger las bicis. ¿Cómo sube esta bici? Solo pide guerra y power. Caballos de potencia es lo que pide esta nueva La Pierre de Cross Country, que te va a sorprender gratamente. Bueno, primera valoración hecha de la nueva bicicleta de Cross Country de La Pierre, con su sistema de tecnología de absorción de impacto SAT, algo muy interesante que seguro que os va a gustar a todos los purasangres de los caballos, a todos los que os gusta pedalear fuerte por todo tipo de pistas y senderos, incluso con terreno roto. La bici tiene una geometría muy equilibrada, se nota que tiene por ahí la mano Nicolás Bulloz, algo debe de ayudar eso de los 10 campeonatos del mundo que tiene su palmarés, que incluso en las bicicletas de cross country se nota. Entonces es un conjunto bastante, bastante equilibrado con el que te puedes divertir muchísimo y nada, yo solamente tengo una pega, pero está resuelta porque La Pierre nos ha dicho que van a tener una tija telescópica de 75 milímetros de recorrido para poder sacar al máximo rendimiento ya tanto en las subidas como en las bajadas. Así que nada, os queda probarlo a vosotros.